זה? מפלצת, חללית? איך אתה קורא לדבר הזה? גם וגם. זה רכב מרוץ מדברי. אמור לנסוע משהו כמו 200 קמ"ש בתנאי מדבר. Los israelíes se enorgullecen de modelos locales como el Susit, el Sabra, el Sufago o el Tomcar. Ahora cuentan con otro eslabón en la memorable historia automotriz del país. Se llama Demonio del Desierto y fue construido aquí, a ritmo sereno y durante 4 años, en la zona industrial de Kfar Saba. No, ustedes no podrán adquirir el demonio en la agencia de automóviles más cercana a su domicilio. Solo está en el garage de Itzik, un mecánico y corredor de todo terreno que decidió hacer realidad su sueño rodado, un carro para el desierto único. La carrocería de fibra de carbono y el motor reforzado fueron producidos especialmente para resistir las duras condiciones climáticas y topográficas en los distintos desiertos del mundo. El objetivo de Itzik es poder participar el año que viene en el famoso Rally de México con su obra maestra. Pero por el momento, el coche será estacionado en el predio ferial de Tel Aviv. Allí será exhibido desde hoy en la exposición automotriz que se inaugura esta semana, por eso le sacamos la carrocería para no ensuciarlo. El demonio amarillo es subido a la grúa para ser llevado al descampado, donde probaremos personalmente sus cualidades. Durante los próximos meses, Itzik jugará mucho más en búsqueda de las prestaciones perfectas para enfrentar el Rally de México. Pero, ¿cómo llegó a convertir esta aventura en una realidad? Ahora estamos un poco componentes, pero en general, same.